Bienvenido a este programa, Unidos en el Amor de Cristo. Es, ese es un día que has hecho nuestro Dios. El Padre está sentado en el trono sonriendo. No hay pánico donde Dios está. No hay pánico en el cielo. Hay todo relacionado. Rela um, Relajante, tranquilo con Dios. Y Dios tiene esa relación con las personas que obedecen a Él. Este, este día voy a compartir algo de la Biblia, de Hechos 7. Vamos a leer algo de Stefan, está como um, empezando a, de, a decir las historias de los profetas de, Mo, de Moisés a los fariseos y los, los judíos en el templo, está investigando a Estefán y él tenía una historia de Moisés. Um, um, y vamos a leer. Pero vamos a empezar uh, con Salmo 16. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este programa. Bendice a todos los que trabajan por ese programa. Y bendice a las personas, los ojos y los corazones que están eh, entunado con este programa. Si oye mi voz y no más escucha. Y abre la puerta cuando Dios habla uh, sobre la palabra en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Salmo 16 es un salmo de confianza, es un salmo de conf uh, confidente en, en Dios. Y vamos a leer. Cuídame. Oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Fuera de ti no posea bien alguno. Poderosos son los sacerdotes páganos del país, según todos sus seguidores. Pero aumentarán los dolores. De los corren tras ellos. Jamás derra, derra, derramarme, de, derramaré sus sangrientes libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte, precioso herencia me ha correspondido. Bendiceré al Señor que me aconseja, aun de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Aleluya. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se recogen mis entrañas. Todo mi sed se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Aleluya. Ese salmo está afirmando que Dios dice en la Biblia, no te da huérfanos, no no te abandones. Voy a estar contigo hasta el fin de la tierra. No hay minuto que Dios no está con los escogidos, con las personas. Y voy a compartir algo de mi testimonio. Y voy a estar en el radio a esta noche a las 8 del de la noche en radio Shekina a las 8 hasta 10 hoy y si puede escuchar voy a compartir con una entrevista y parte de mi testimonio pero ese capítulo en Hechos 7 significa y refleja algo de mi testimonio y vamos a empezar con Hechos 7, 54. Uh, Hechos 7, disculpe. Uh, Hechos 7, 20. 7, 20 Hechos, 20 okay? Hechos 7, 20. En aquel tiempo nació Moisés. Y fue agradable a los ojos de Dios. Por tres meses se crió en la casa de su padre. Y al quedar abandono, la hija del faraón le adoptó y lo creó como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de alegrarse a sus hermanos israelitas. Cuando oí este versículo en la mañana, estaba yo buen uh, religioso. Y hasta cuando. Um, Tenía 40 años, señor, me, me como llamó otra vez, porque hasta niño yo fui uh, ese yo um, sentí en mi corazón esa llamada de Dios para predicar el evangelio, pero sigo catolicismo religioso, no le importa cuál religión, pero re religioso. Y en esta forma um, se pone cosas enfrente de tú y tu Dios. Y no es así. Maldito hombre que confía en otro hombre. Y cuando Jesús por su Espíritu Santo se quitó la vela de mis ojos. Yo podía adorar a Dios rostro y rostro, cara y cara. Y Él está cerca de mí, enfrente de mis pies, enfrente de mi rostro. Y esa es la gloria de Dios. Cuando Dios está, se brilla, se, se limpia, se da cosas. Um, más uh, mejores. Versículo uh, 23. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de alegrarse a sus hermanos israelitas al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos y acudió en su defensa y lo vengó matando el. Egipcio. Moisés suponía de sus hermanos reconocieran que Dios iba a librarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quiere, quieres matarme a mí como matas, mataste a, ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó. Y Madian ahí vivió como extranjero y tuvo dos hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sion. En las llamas de una zarza que ardía, Moisés se asombró de lo que veía al acercarse para observar Oyó la voz del Señor, y yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quítate las sandalías. Porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este Moisés. Voy a pausar en este. Yo soy, mi trabajo es capianismo en secular y soy un pastor y esa es uh, nuestra iglesia. Jesús vive, está en Alameda, uh, 31 15, Alameda. Tenemos servicio uh, mañana a las 7. Pero mi trabajo sigo Capianismo, administrar la palabra y reconciliación a personas que tienen diagnósticos terminales. Está um, cuando sale la, o, el hospital y los doctores dicen no no puede uh, hacer nada más de ti, nomás va a su casa en uh, medidas confortables. Y yo voy a administrar las personas. Y no le importa cuál religión tiene. Mi trabajo es para presentar Jesús. Y si rechaza Jesús, rechaza su boleto de oro. Y se acepta si tiene ese boleto de oro. <laughs> Y yo no miro la religión, ya sí mira, por, pero no me guía, no me, no me pone dirección para administrar esa palabra. Cuando yo uh, estaba leyendo la palabra una vez en una casa con un paciente, yo estaba yo estaba um, um, leyendo la palabra con, con exa exageración exageración y el espíritu santo murmura a mi corazón y él dice a mí mi palabra no necesita nada nada exageración mi palabra, poner de piel solo. Dice, wow. Ok. La palabra es es un cosa que no necesita nada más. No pa, no no más para presentarlo, para para leerlo y oír esa palabra. Y vamos a... a en, mi, en mi testimonio, en pocas palabras, yo fui religioso hace 40 años. Yo tengo 48 ahorita. Y no podía... Uh, Ignorar mi corazón porque siempre tenía ese deseo para casarme y tener hijos. Pero en mi forma de religión, cuando estás en un liderazgo en esa religión, no puede tener hijos, no puede tener una marida. Y siempre era mi batalla para, para conocer a Dios, para liderar, lider, liderar la gente en esa religión. Y fui un año en el seminario con los franciscanos y, um, y esa forma de, de vivir estaba en comunidad con otros hermanos toda su vida y realizaba que no era mi forma de vivir y salió de un, hasta después de un año y siempre tenía esa llamada para servir a Dios, mi vocación y tenía ese idea para um, ponerme en, en una sacerdote diócesis para vivir solo y para servir a Dios al predicar el Evangelio. Y estudié um, en St. Thomas Aquinas, en Houston, ese central donde demanda todos los diáconos, los sacerdotes de todo el mundo a este, a este seminario. Uh, St. Mary Seminary en Houston y fui estudiando con todos los seminaristas de todos uh, uh, lugares en Houston y dice wow estaba you know, pensando voy a estudiar por fe y Dios te da la, el pasajero para decirme algo diferente y, y, um, y realizaba que era un, un trabajo se sigue ministro capianismo y no puede no necesita dejar su deseo para casarse y va, si puede tener hijos si puede, si, si puede casar con este en, con ese trabajo. Y yo estudié por eso, y yo estudié en el seminario por, por fe en Dios y por teología en este. Y faltaba tres clases para graduarme con mi master's en teología, pero encontraba ese, ese trabajo de capeanismo. y dije, wow. Encontré mis, mi, mi trabajo de mis sueños, de, de ministrar la palabra. Sigo catolicismo, sigo uh, mis deseos para casarme y tener hijos. I, I found my dream job. Y en más o menos de cuatro meses en el trabajo, una empleada estaba invitando a su iglesia. Era del cristianismo. Dice, ya, 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 yo soy you know, uh, cató católico, estaba you know, en el seminario y todo eso. Y en, uh, recibí un paciente, pastor misionero, se llama Timoteo Ponte. Y, no, y él dice, y la secretaria dice, oh, ya, yeah, ese pastor viene a nuestra iglesia. Es lo mismo iglesia que uh, la otra. Uh, empleada está invitando para, para ir y fui a la casa de ese paciente y decía que tenía mangueras de todo mi cuerpo está en la tercera vez que estaba en hospice y él bienvenida a mí en su casa con amor y ese tocó mi corazón y él dice a mí si alguien está en cristo nueva creación es y ha pasado ya las cosas viejas. ha llegado cosas nuevas, y se empezaba el Espíritu Santo para administrar sobre ese hombre de Dios. Y dos doctores dicen no más uh, cuatro días para vivir. timo mi paciente. Y cuando yo llegaba a la casa estaba en la cama, tenía heridas de todo su cuerpo, tenía diabetes, tenía cirrosas hígado, tenía amonía, tenía tantas cosas, maldades. En pocas palabras, el asunto de hacer mi mentor y cuando fu fui a la casa, Espíritu Santo estaba ahí empezando para, para tocar, sigue tocar mi corazón. Y fui a la iglesia que ellos uh, juntaban y el Espíritu Santo se tocó mi corazón y ya, <laughs> danzando, llorando y uh, leyendo la palabra. Ese servicio se vale. <laughs> y um, en pocas palabras, él vivía cuatro años más y el Señor transformó a mi corazón. Quise, quiso para sacar la vela que está destorbando, que está uh, distractando, distrayendo la palabra que, que el Señor tiene para mí. Es poco palabras de mi, de mi testimonio. Pero es la verdad, a, a después de 40 años, y cuando yo era religioso, yo, yo ten, tenía, yo realizaba, yo bautizaba en el Espíritu Santo, hablé en lenguas, tantas cosas. Muchos cristianos no, no, uh, no realizaban, o sí, a veces realiza, realiza, realiza que muchos religiosos. Tiene el Espíritu Santo, pero en la forma que pone religión enfrente o arriba de la palabra es error. La palabra es el último arriba, el más alto autoridad y después del hombre y después de reglas del hombre. No al revés, después. Arriba es el reglas de hombre o un hombre, no la palabra. Yo aprendí eso en mi experiencia, en mi testimonio. Maldito hombre que confía en otro hombre. Dios es maravilloso, Dios es grande y siempre le digo cuando visito cuando visito un paciente, Dios es grande. Ya llegué ese día para empezar mi viaje. Como Moisés después, fui al Egipto y vivía en Midian 40 años preparando de su ministerio poderoso de Moisés. Y Dios fui así conmigo. Y estoy muy agradecido con Dios por eso. Porque hasta ahorita Él está enseñándome cosas maravillosas. Y si alguien está mirando ese programa Unidos en el Amor de Cristo, y si tiene esa uh, llamada, y si tiene ese... Un toque de corazón. Agarra la mano de Cristo. El Espíritu Santo siempre no está en contrario del senso común. Despierta, despierta y levántate y va por fe. Y Dios va a decir: ¿Qué vas a hacer por su? Gente por su pueblo, por su reino, no tiene tiempo. Cuando la, la salmista dice: si hoy oye la voz de Dios: abra, abre su corazón para tener esa palabra. La palabra es Jesús. En Juan uno, catorce dice: y la palabra fue hecho carne. En dieciocho dice: nadie los vio al Padre, sino nomás el uno primogénito, su hijo, estaba en el seno del Padre. Y Dios está pensando, impregnado con una idea poderoso ¿Qué voy a hacer? Voy a dar mi hijo por amor. Por amor, Dios. En Juan 3, 16 dice, porque Dios los amó todo el mundo y le dio el único primogénito al mundo para tener salvación, para servir el mundo, para dar un pasajero. Y dice Señor, yo soy la vida, yo soy la verdad y yo soy la manera. Se llama Jesucristo. Y todo el mundo va a rodear de ese nombre, de esa persona, y toda la lengua va a confesar que Jesús es el Señor y es su Señor. Es la pregunta.